Hoy se me ocurrió que quería hacer un blog. Me desperté, ya había un poquito de luz y decidí que era hora de abrir la puerta y salir y saludar al gato y saludar al perro y saludar al otro gato. Hola Luis, hola Avena, hola Tamal. Y luego ir a la cocina y tomar agua, porque eso es lo primero que hago cuando me despierto. Tomo un vasito con agua y luego tomo otro con el segundo. Me tomo una pastillita de B12. Recuerden que es muy importante tomar B12. Y luego hacerlo de comer al perro. Le puse verduritas y también le agregué un poco de arroz. ¿Dónde está el arroz? ¿Dónde? Ahí, ahí está el arroz. Arrocito integral. Y luego le puse linaza. Tortillitas azules. Semillas de girasol. Y luego mi agua. Un vasito de agua tibia con medio limón, un chorrito de vinagre de manzana y pimienta cayena. Todo lo revolvemos y así tibiecito nos lo tomamos. Es lo primero que yo hago cada mañana. Después me preparé un té. Este tiene stevia, canela, clavo, hierbabuena y jengibre. Porque desperté con un poquito de dolor de cabeza, que creo que es porque estaba un poco deshidratada del día anterior. Y ahora beber té. Pero primero vamos a darle amor al gato. Hola, nuececita chula, te amo mucho, mi nuez hermosa. Ahora a bañarse. Sí, a quitarse lo mugroso. Pero ustedes no pueden pasar. Ahorita nos vemos. ¡Ya estoy limpia! ¡Yay! Ah, sí, a maquillarse un poco. Con delineador vegano. Y ahora sí, ¿cómo quedaron mis ojitos? Pispiretos. Sí, coquetones. Ya quedaron. ¡Yes! Ahora hablar al banco porque resulta que me hicieron un fraude y me tuvieron que cancelar la tarjeta y darme un nuevo plástico y quitarme el cargo. Pero en fin, hay que irnos, hora de irse. Vamos a la calle. ¡Yay! Y bajamos, y bajamos, y bajamos, y bajamos. Y ahora vemos al bebé. ¿Cómo está el bebé? Hola, bebé chula. Y a ponerse el equipo de seguridad, claro. Primero el casco. Sin casco no salimos. Ahora a la calle. Vamos a dar la vuelta, llegamos al mercado, vemos la ofrenda del mercado, ofrenda chula, chula, chula. Y nos metemos al mercado. ¿A desayunar? Sí, jugo verde, yes. Y también tlacoyos, ¿por qué no? De frijoles, uno de setas y uno de quelites. Tenía mucha hambre, lo siento, ya era muy tarde. Y a comer. Y ya no hay nada. ¡Jojo! Y vámonos a andar en bici un ratito. Bici, bici, bici. Y ahora caminar en el centro. Caminar mucho, muchas horas, con mucha gente, muchos puestos, muchas cosas. Cosas de Día de Muertos. Y otras no tan de Día de Muertos. Y a tomar galletitas veganas, libanesas, con café. Hola. Cuando voy al baño lo saludo. Kiss. Y ahora a salir del baño. Es una salida de baño muy bonita. Ojalá mi baño fuera así. Y ahora seguir caminando en el centro de la Ciudad de México. Caminar, caminar. Hasta llegar al Zócalo. Y seguir caminando, esperar para cruzar la calle. Y cruzar. Y ver mucha gente. Mucha gente. Esta ciudad tiene demasiada gente. Para ver ofrendas. Unas trajineras y francamente cuando ves una las has visto todas. Este año no se esforzaron demasiado en esto. Otros años son más bonitas las ofrendas del Zócalo. Pero el detalle bonito era que había quien escribía en estos panecitos de muertos cosas para sus muertos y habían cosas bonitas. Así que bueno, yo decidí que yo también quería escribir algo para los muertos que me importan a mí. Más gente pintándose de muertito y de Catrina. Y mucha gente, mucha, mucha gente. Y ahora a seguir caminando y encontrarnos con adornos de Halloween mezclados con los de Día de Muertos, que no está tan mal. Y libros, libros baratos, libros en oferta. Y encontré algunos muy padres y compré algunos. Y encontré este que es de ambientalismo y cosas sobre la tierra y el deterioro ambiental. Escrito por Paul McCartney y Yoko Ono, entre otros. Sí, así es. Uno se encuentra esas cosas. Y luego ofrendas. ¡Más ofrendas! Esta vez por el Metro Pino Suárez, también de la Ciudad de México.
Y estas estaban muy chulas, nada que ver con las del Zócalo. Y esta era para Coatlicue, la Madre Tierra, muy bella, muy bonitas. Me gustan mucho las ofrendas, Día de Muertos es una de mis festividades favoritas. Francamente creo que es mi festividad favorita en la vida. Oh sí, guauzontles y camotes. Y entonces me dio un poco de hambre. Pero no, todavía no comí. Seguí viendo ofrendas, con nopalitos y con más cositas. Y todavía había gente que las seguía preparando. Porque bueno, técnicamente todavía no era Día de Muertos cuando yo pasé por ahí. Sí, guácatelas la coca. ¡Y más ofrendas! Sí, muy bien, Oficina Central del Registro Civil se la rifaron. Y luego fuimos a ver más ofrendas a la Delegación Venustiano Carranza. Y aquí también estaban muy chulas. Muchos muertitos. Una muertita. Y otros muertitos. Y más ataúdes. Y no queremos que se mueran los libros. No, no queremos. Y más muertitos. Maíz. Y unos muertitos que bailaban. Y un muertito quería sacar a bailar a los otros muertitos, pero no la dejaban. Y luego otras muertitas. Más muertitas. Y estas no se veían tan muertitas, pero estaban cuidando a otros muertitos. Y luego un cementerio. Y luego unos muertos dorados muy elegantes. Y ella fumaba. Creo que por eso murió. Y arcos. Y más muertos. Muertos deportistas. Todos muertos. Muy muertos. Y luego llegar a casa. Y subir corriendo porque, bueno, quería hacer pipí. Y venía cargando muchas cosas, entonces ya venía cansada. Y luego sacar al perro a que vaya a hacer pipí, porque él también quería hacer pipí. Y luego comer pampita relleno de garbanzo enchilado con lechuga y pimiento verde. Y comer mientras veía un capítulo de Gilmore Girls. Oh sí, Gilmore Girls. Y luego té. Tecito digestivo. Mientras editaba. Sacar videos. Sacar imágenes. Editar, editar. Y luego salir. Y entonces guardar comida por si las flies no hay de qué. Y vámonos, vámonos, que nos toca ir a un cumpleaños familiar. Ya es de noche, todo muy oscuro. Y caminar por la calle. Y chulear la casa del vecino que se esmeró para ponerla muy guapa. Y luego cenar. Dulce de camote. Y cantar las mañanitas a oscuras. La luna ya se metió. ¡Qué niña! Llegar a casa, saludar al perro. Grabar, grabar un poco. Oh, sí. Y decir buenas noches. Buenas noches.